Quieto, quieto, quieto. David Cuevas, con el propósito de que sustentara elementos relacionados con una entrevista que le hiciéramos al entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, el 19 de mayo del 2014, ya cuando él iba estaba terminando su periodo, ya se habían realizado las elecciones. Y la entrevista está allí, está en los archivos del canal de televisión y en YouTube también se puede conseguir. Yo simple y sencillamente reiteré literalmente lo que en su momento había dicho el señor Martinelli. Reiteró, o sea, confirmó ante el tribunal de que Martinelli le dijo de que él tenía el pedigrí de todos y de todos. Mira, yo tengo aquí, es más, lo escribí lo que el señor dijo, para que no fuera nada subjetivo. Yo le pregunté, ¿y si alguien de Cambio Democrático, de la bancada, que había sido electa en ese momento, se muda para el panameñismo, qué pasaría? La respuesta, literalmente, aquí está, le revoco el mandato, y créame que le revoco el mandato como dos y dos son cuatro. Y créame que yo sí tengo el dossier y el pedigrí de todos, de todo en este país. Eso fue lo que contestó el señor Martinelli. ¿Qué quiso decir con eso? No tengo la menor idea, pero aquí está la respuesta y la pueden verificar en los archivos. Señora, ¿qué quiere usted decir?